Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me pilláis aquí en casita porque me apetecía grabar un vídeo desde casa y un tanto diferente, ya que será como una especie de tutorial, una especie de explicación, ya que en los comentarios he visto a mucha gente que pregunta: Milos, ¿cómo se hace para que un buje suene más? Nunca lo he explicado y hoy llegó el día, ya que me he acordado que tenía un buje viejo en el armario, que estaba roto, que no servía para nada, y hoy, como hace muy mal tiempo, yo quería salir a grabar esta mañana pero no he podido porque hace mal tiempo, pues digo, voy a coger el buje antiguo y voy a hacer una explicación de cómo hacer que un buje suene más. Antes de empezar con esto, quería decir que si queréis que un buje os dure, no lo toquéis, no lo desmontéis, no modifiquéis nada por dentro. Lo que vamos a hacer será para que suene más, pero va a cortar la vida del buje. Entonces, si queréis que os dure el buje lo máximo posible, no hagáis esto. Si os sobra la pasta y queréis que vuestro buje suene, pues directamente podéis compraros un buje que suene. Pero si no y queréis aprender a hacer esto, pues quedaros a ver este vídeo. Y bueno, si no os interesa y no queréis hacerlo, pues también os invito a que lo veáis, así sabéis cómo se hace y por lo menos veis cómo es el buje por dentro. Yo he escogido este buje de aquí, es un Colony, no me acuerdo del modelo. Me lo compré ahora 3 años quizás. Tenía buje delantero y trasero Colony en color gasolina y toda la bici negra y muy bonita y bla 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 bla. Lo rompí en 3 meses. Lo sé, soy un crack rompiendo las cosas. El cuadro que tengo aquí en 2 meses, un buje de 200 y algo, porque por ser gasolina son más caros, 215 euros o algo así creo que me costó, lo rompí en 3 meses. Y muchos me diréis, ¿cómo lo rompiste? Bueno, esto es un buje de Park, no sé por qué me lo compré, era muy bonito, era el único que tenían. Quería uno gasolina y bueno, todos los cojinetes de dentro los peté. Las dos tuercas, que como veis no las tiene, las doblé de grindar. El cono está todo deformado y básicamente esto ya no sirve de nada. Como os he dicho antes, este es uno de los bujes que he tenido que más suena. Es que mirad esto solo. ¿Dónde está el co con su buje de 450 euros, chaval? Mira este cómo suena. No, es broma, un saludo. Posiblemente el buje que tiene Co, que vale 450 euros, suene igual o... Es que no me atrevería a decir si menos o más, pero tiene que ser algo similar. Pero bueno, de todos modos, el buje que tiene Co, él ha pagado su precio para tener un buje de calidad y que suene. Este podemos hacer que suene, pero dejaría de ser de calidad. Y bueno, ya, me dejo de hablar, vamos a empezar con esto. Antes de nada, voy a tapar esto con una bolsa para proteger un poco la mesa y no joderla más de lo que ya está, que tiene golpes aquí pintadas y cosas que no sé ni cómo se han hecho. Voy a poner una bolsa verde de cartón mismo. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro buje suene más? Bueno, yo tengo el buje ya desmontado. Vosotros si lo tenéis montado en la rueda y en la bici, no pasa nada, lo podéis hacer igual. Aunque yo os recomendaría por lo menos desmontar la rueda de la bicicleta para hacerlo. Lo primero de todo que vamos a hacer será quitar las tuercas de los lados. Yo ya las he quitado porque están rotas. Luego vamos a tener un cono por este lado y otro cono por este lado. Aquí vamos a necesitar dos herramientas. También se me ha olvidado decir antes que si no queréis poneros perdidos y mancharos las manos, que yo acabo de empezar y ya me he manchado aquí de negro, poneros guantes. Si os da igual como a mí, pues luego laváis las manos y ya está. Para quitar los conos voy a utilizar esta llave de 24 que entra en el cono de... Bueno, de izquierda a derecha da igual, ¿no? Pero si lo giro es igual. Pues aquí vamos a utilizar una llave de 24 para este cono. Y este cono de aquí, si no me equivoco, es un poquito más pequeño, es de 22. Así que voy a utilizar esta, que la puedo ajustar. La ponemos... Y efectivamente este es más pequeño, 22. Y nada, toca desenroscar. En este caso esto está durísimo, porque no sé por qué, porque este buje está ya rotísimo. Vale, una vez tengamos el cono del lado del driver fuera, esto pues aquí ya sí que os vais a manchar bastante más. Tenemos que quitar el driver. Y me encanta, ya se han caído las pestañitas, ves que esto no... Da igual, le he puesto una pestaña, sinceramente da igual poner las otras porque os lo puedo explicar igualmente. Pues bien, una vez tengáis el driver separado del cubrebuje, sobre todo sacarlo con cuidado porque yo no lo he hecho y ya veis lo que ha pasado y eso va a ser un buen rato de faena que no es nada divertido. Vais a tener esto,
Como veis, en mi caso hay dos tipos de pestañitas. Están estas grandes de metal y luego está el trocito este de chapa, no sé cómo se llama, la verdad no me viene el nombre ahora mismo. Lo voy a sacar para que lo veáis. Es esto de aquí. Cuando vosotros desmontéis el buje, seguramente no os lo encontraréis tan doblado como el mío, que está exageradamente doblado porque ya os he dicho que este buje sonaba mucho. Lo encontraréis mucho, mucho menos doblado. A ver si consigo, bueno, he conseguido enderezarlo un poquito. Más o menos os lo encontraréis así doblado. Entonces, esta va a ser vuestra pestaña de vuestro buje. ¿Qué es lo que tenéis que hacer si queréis que el buje suene más? Vais a coger esta pestaña y la vais a doblar hacia arriba. No os paséis, por favor. Sé que os hace ilusión que el buje suene, pero no os paséis. Yo en este caso creo que me acabo de pasar bastante. Una vez tengamos la pestañita esta así doblada, cogemos esta otra pieza y vamos a tener que volver a ponerla aquí. Pero que esta pestaña de metal quede por dentro. Esto tiene que ir así, no sé cómo lo estaréis viendo. Y la parte grande tiene que ir ahí dentro. Ahora me va a costar un montón ponerlo así, pero bueno, ya me entendéis. Esto tiene que ir por aquí. Y la parte gorda la tenéis que meter aquí en este circulito. De manera que esto no quede por fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este pequeño hierro que hemos doblado va a hacer más fuerza hacia afuera. Entonces, esta otra pieza también va a hacer más fuerza hacia afuera porque va a ser empujada por el trocito de chapa que hay dentro. Lo siento si me explico mal, yo es que siempre lo digo que me explico muy mal, pero bueno, espero que me entendáis. Entonces, esta pequeña pieza, al hacer más fuerza hacia afuera, cuando esto gire, aquí dentro, como estáis viendo, tiene como pequeños dientecillos. Esto se engancha con esta pieza de aquí a la hora de pedalear para que el buje gire, y cuando no pedaleamos pues simplemente da vueltas. Y esta pieza pequeña, cuanta más presión haga hacia afuera, más fuerte tocará, más fuerte rascará y más sonido va a hacer. Esta básicamente es la mejor manera para que suene. Digo mejor porque no es bueno, esto estropea el buje, pero es la manera más eficiente de hacer que suene. Luego también podéis limpiarle la grasa y todas esas cosas que suele hacer la gente, pero yo esto lo he hecho con este buje. Cuando lo compré se me jodió básicamente medio buje por dentro. No lo rompí tampoco por la modificación que le hice, pero ya os digo yo que se la hice bastante bestia y tarde o temprano hubiera roto el buje. Yo os recomiendo no tocar los bujes, dejarlos tal y como están, tal y como lo habéis comprado. Si queréis hacer alguna pequeña modificación, pues siempre recomiendo ir a un taller, no hacerlo vosotros mismos. Si no estáis seguros, siempre que no estáis seguros, no lo hagáis vosotros mismos. Si sabéis lo que hacéis, podéis hacerlo sin problema. Pero mi recomendación es que nunca toquéis los bujes por dentro, porque son piezas muy caras, son piezas que podéis estropear, son piezas que son muy delicadas, entonces mejor no tocarlas. De todos modos, si queréis arriesgaros y hacer que vuestro buje suene más, aquí os he hecho la explicación de cómo hacerlo. Sé que me cuesta explicarme un montón, pero espero que me hayáis entendido lo mejor posible. Así que nada, yo ahora voy a tener que meter estas pestañitas otra vez aquí dentro para guardar el buje y limpiarme las manos 20 veces. Una recomendación: cuando vayáis a limpiar las manos, si os hay quita grasa ahora mismo de cocina, os va a ir bien para lavaros. Pues eso ha sido la explicación del vídeo de hoy. Se me ha olvidado decir que después de todo lo que hemos hecho tenéis que volver a montar el buje, aunque creo que eso no hace falta decirlo. Yo ya me he lavado las manos un par de veces, como veis ni siquiera están bien limpias. Esto cuesta bastante que se quite, vais a estar un día entero lavando las manos unas cuantas veces para quedaros bien limpios. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno no utiliza guantes, y a mí no me han dado ganas de utilizar guantes porque no tenía. Así que nada, espero que os haya sido útil este tutorial, que os haya gustado. Si es así, dejar un pedazo de like, comentar si os ha servido, comentar si tenéis alguna duda, suscribiros al canal si aún no lo estáis, activar la campanita para ser siempre los primeros en ver los vídeos y enteraros de todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y adiós.